cansado de los mismos temas aburridos? Bienvenidos a Enfoque TV, una nueva alternativa en televisión digital. Generamos contenidos desde otra perspectiva. Suscríbete a nuestro canal y podrás disfrutar de temas de actualidad, denuncias, entretenimiento, humor, salud, opinión y mucho más. Suscríbete ya. Enfócate con Enfoque TV. Programa número 6. ¿Quién diría? Programa número 6, que salimos otra vez en vivo con esta preciosa carpa metida en medio del desierto y hoy con unas sorpresas increíbles. No sé si pueden ver, pero estamos rodeados de unos accesorios alucinantes. Esto parece el verdadero Han el Jalili en el Cairo. Me siento allá. Les voy a contar de dónde viene esta belleza de accesorios y les voy a contar que tengo dos especialísimas invitadas del día de hoy. Pero antes de eso, comparte ya este programa, porque mientras más compartimos energía, mientras más me ayudan a difundir toda la bellísima información que pretendo compartir de corazón desde este espacio, pues vamos a dar más fuerza a esta mágica danza que nos ha llenado de tantos beneficios, de tanta belleza. Y si no, por favor, espero sus comentarios. La pregunta con la que vamos a empezar el día de hoy es ¿cómo ha beneficiado, cómo ha cambiado mi vida la danza? Mientras tanto, mientras ustedes me escriben eso, les voy a compartir cuáles son nuestros queridísimos auspiciantes y gracias a quienes estamos por sexta vez aquí. ¡Vamos ahí! ¡Hassan! Enfoque TV, el canal virtual que lo encontrarán en YouTube con diversos programas de política, cultura, Eco Online. Gracias a quienes estamos conectados y nuestro nuevo auspiciante, Rax Bazar de Danza Árabe. Escuela de Danzas Árabes Damiana Levy, nos encuentran en Cumbayá y en Quito. Bueno, sin demorar más, yo quiero presentar nuestro primer segmento, que es I Love Oriental. Vamos ahí con nuestro primer segmento. I Love Oriental. En este espacio vamos a hablar un poco de los accesorios de las danzas de Medio Oriente. Son diversos, son muchísimos y su historia es prácticamente infinita porque son tremendamente antiguos y se han ido nutriendo a lo largo de geografías, de usanzas, de tradiciones, y hoy día les voy a compartir sobre dos específicamente. Primero, el velo. La danza del velo, tal como la conocemos, ahora surge desde 1940, una bailarina rusa llamada Ivanova fue contratada por el rey Farouk de Egipto para dar clases a sus hijas. Posteriormente, enseñó a Samia Gamal y a otras famosas cómo llevar el velo para la entrada del baile y manejarlo con los brazos. Ivanova adoptó esta práctica de las danzas caucasianas del Azerbaiyán, que se hacía con chales. Samia Gamal hizo popular la danza del velo en los teatros egipcios y en los Estados Unidos para la película Ali Baba y los 40 ladrones, que fue exportada a otros países. Y es así como las bailarinas de danza oriental introdujeron el trabajo con el velo en su repertorio. También les quiero compartir sobre los crótalos, que es otro elemento
fascinante y para el cual se requiere muchísima destreza. Crótalos también reciben el nombre de chinchines por el sonido que producen. Címbalos o seals en Turquía, sagats en Egipto y snuch en Siria y Líbano. Se relacionan con la danza desde la antigüedad, aunque su origen preciso es desconocido. Se puede decir por registros históricos que eran en principio objetos sagrados. Una historia egipcia cuenta que en cierta época del año, las sacerdotisas de Bastet, esta es una diosa egipcia en forma de gato, estas sacerdotisas bajaban hasta el río Nilo, anunciando la festividad en honor a la diosa, con enormes platillos de metal que hacían sonar uno contra otro. Más tarde, nacieron los sagats, incorporándose a la danza, pues se creía que bailar con ellos era purificador y que alejaba los malos espíritus. Alrededor de 1000 antes de Cristo, del año 1000 antes de Cristo, imagínense, estamos hablando de 3000 años atrás, comienzan a usar los sagats en Irak y en todo el este y norte de África. En el Egipto de ese entonces se utilizaban platillos de madera con forma rectangular llamados badajos para eventos religiosos y populares. Fueron los turcos que en el siglo XV adoptan los sagats y les ponen el nombre de seals, en honor a la diosa griega Cibele, madre protectora de cadáveres y sepulcros, provocadora del éxtasis para aliviar los dolores, hacer profecías y aliviar la muerte. Al mismo tiempo, llegan los sagats a la India y a todo lo largo de Asia. Algo que quiero agregar es que los sagats vendrían a ser como los abuelitos de las castañuelas en España y en la música flamenca. Les ofrezco para próximas ediciones conversar un poquito más de otros accesorios, porque como les dije, es una historia vastísima. Pero para conocer en vivo unos preciosos accesorios de danzas orientales, quiero recibir a mi primera invitada, que es de alguna manera el puente que trae de todo el mundo todo lo necesario para las bailarinas para hacer, para explayar y explotar todo su talento a través de los accesorios. Y ella es, les voy a presentar, pero voy a hacer mi magia, espero que hoy día me salga. ¿Estás lista, Nicole, para viajar a través del espacio y el tiempo? Estoy lista y preparada. Nuestra invitada. ¡Poñoñoñoñoñ! ¡Salió! ¿Qué tal el viaje? Aterrizaste sí, suave. No, sí, no sé que me mareé. No sabía si ya llegué o todavía estaba perdida. ¿De dónde viniste? De muy lejos, de Quito, sí. Lloviendo. Sí. ¿Qué tal el clima aquí en el desierto? ¿Te gusta? Sí, todo está ¿Pudiste más... ver por ahí? Está mucho todo más está más tranquilo. Sí, ¿no? Bueno, Nicole Moreta, ella es la dueña de Racks Bazaar, nuestro nuevo auspiciante. Ella se encarga de traer maravillas de accesorios y les voy a leer un poquito más, ¿ya? Porque no quiero perder nada de la información que quiero darles en relación al trabajo de Nicole. Racks Bazaar. Quienes cuentan con elementos tradicionales de fantasía árabes, trajes profesionales, accesorios, conjuntos de ensayo y mucho más. La mejor calidad y precio, ojo. Realizamos envíos a todo el Ecuador, ventas a por mayor y por menor en academias. Complementa tu pasión, qué lindo eslogan. Y yo les cuento que complemento mi hermosa abella con estos preciosos aretes que me trajo hoy día Nicole. Ella me decora el día de hoy. Bueno, no ella, Racks Bazaar. Y más adelante, en una toma abierta, les enseñaré mi belly chancla. Ahí está, la belly chancla. ¡Llegó Nefertiti! ¡Sabaj el Fol! ¡Habibti! ¡Shukran Kitir! Ahí está, la belly chancla. La belly chancla. Es un toque súper coqueto y hermoso para danzar. Bueno, Nicole, cuéntanos un poco más. ¿Cómo empezó esta idea? Porque además, pucha, es enfrentar un montón de retos, las importaciones, los precios, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo nació esta idea tan hermosa? Nació por una búsqueda personal, porque yo estaba antes estudiando danza árabe, ¿no es cierto? Y me pedían elementos, velos, candelabros. Yeah. Mientras vas avanzando, te van pidiendo ciertas Exacto. cosas. Y además, es dificilísimo conseguir. Exacto. Era. Era, exacto, hasta que llegó Nicole Moreta.
Claro, era súper complicado conseguir, aparte era súper costoso, no había variedad, o sea, era lo que te ofrecían y ya. Entonces, yo dije, bueno, empecé a buscar primero para mí, y así iba trayendo poco a poco, y luego en la escuela me preguntaban, ay, ¿dónde conseguiste? Qué hermoso ese velo, o así, los aretes, qué hermoso tus aretes, ¿dónde conseguiste? Entonces, yo dije, por ahí es la cosa. Acá, por ahí es la cosa. Entonces, primero empecé a traer poquito a poquito, empecé a ofrecer, así, a tocar puertas en escuelas. Me acuerdo que justo tú fuiste una de las primeras donde empecé. Claro. Y de ahí, pero todo era todavía pequeño, ¿no? O sea, era, te ofrezco esto, es lo que tengo en stock, esto es lo que tengo de mercadería. Tampoco tenía tanta variedad en ese entonces. Ahora tienes un catálogo alucinante, sí, ¿no? Como cosa adicional. Ya van a ver más adelante los contactos de Racks Bazaar. Tiene un catálogo impresionante. O sea, es una cosa de locos. Es como tener el mundo aquí. Por eso te digo, eres una ventana de los accesorios de todo el mundo para acá. Porque además el origen de los accesorios es diverso, no solamente es de Egipto. Exacto. Cuéntanos qué tenemos aquí. A ver, ¿qué podemos encontrar en Racks Bazaar? Sí, como tú dijiste, en el catálogo son más de 1,000 productos lo que yo ofrezco. Solo en el catálogo. Obviamente que hay cosas que... Mil y un productos, exactamente. Entonces, bueno, desde lo más básico que tú puedes encontrar, por ejemplo, unos caderines, que es lo que uno primero quiere lo cuando primero. Va a una clase. Exacto, ¿no? Vamos en orden de adquisición, a ver, acuérdate de tu historia como bailarina. Haciendo el recorrido. Yeah. Entonces, lo primero son los caderines, que uno quiere ver el movimiento en las caderas, con los pasos. Tiki, 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 tiki. Es importantísimo usar caderines. Luego vas pasando como a los elementos de seda, que son los velitos, por ejemplo, estos velitos, los abanicos, tenemos también las alas que nos están haciendo aquí de mantelito. Aquí está una muestra de los abanicos. Todo lo que es a la cámara, de seda. Póngame la cámara mía. Póngame, papá. Exacto, esto es 100% seda. 100% seda. Sí, 100% seda. Eso es súper importante. A mí me ha pasado, por ejemplo, ¿de dónde vienen estos? Estos vienen de China. Exacto. Tiene que ser de China, inevitablemente, porque además es un elemento de la danza china, que más adelante, hace unos 10 años habrá sido, o 15 años, se incorporó en las danzas orientales. Pasa que, uy, perdón, ya rompí algo, que en Egipto, cuando venden los abanicos de seda, te venden de chifón. Exactamente. Y eso pasaba aquí también. Eso pasa muchísimo y es terrible. Como no conocemos el elemento en persona, entonces podemos, en nuestra compra de primeros abanicos, caer en el error de comprar algo que no se va a ver bien en el escenario. Y no lo vas a poder manejar bien tampoco. Porque necesitas que sea así livianito. Mira qué hermoso. Que tenga esta sutileza, esta caída. Exacto. Hacia esa cámara es un movimientito. No puedo tiene hacer que mucho ser porque seda. Estoy sentada. Claro. Sí, tiene que ser seda. Entonces, bueno, después de los elementos de seda, tenemos también las alas, que tenemos en varios... En varios colores viene, y también, ojo, de varios modelos. Con su paquetito. Sí, todo viene empacadito. Alas de Isis. Las alas vienen incluso con sus palitos, que están por ahí también. Miren el paquetito. Este es viene con su paquetito protector. Para que usted lleve al show. Ajá. Tenemos alas. Tenemos igual, manejamos bastantes tipos para manejar distintos precios. Ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, tenemos alas que son qué hermoso. Igual. Entonces tienes una gama. Exacto, una gama amplia de precios y de modelos. Calidad. Ajá, y de calidades. Bueno, la calidad siempre es buena. Ya. Yeah. Lo que va a cambiar, digamos, por ejemplo, la diferencia entre las alas egipcias y las alas que son importadas de China es un poquito el brillo. No sé si has notado que las alas egipcias tienen un tornasol. Tienen mucho más brillo. Ajá. Tienen muchísimo más brillo. Estas, por ejemplo, Estas son de China. Chinas. Sí, para el próximo set ya te vamos a traer las otras para perfecto, que puedas. Para que puedan apreciar la diferencia. Exacto. Vean esa belleza de bastones. Sí. Sí los alcanzan a ver. Mejor no salgo. A ver, me voy a lanzar al final del escenario. ¿No? Aquí tenemos los bastones. Bastones, están preciosos. Son ligeritos y tienen esto que es tremendamente importante también. La parte del agarre. Muchas veces viene ya decorado y el rato de bailar empieza a hacerte ampollas, te saca el aire. Sí. Muy bien. Entonces, igual los bastones hay forrados con lentejuelas, con grecas, con telas, depende, o sea, todo lo que me pidan. Se puede customizar, o sea, decir, Nicole, tengo un traje color chocolate y quiero que me hagas
de tal color el bastón. Todo ustedes pueden personalizarlo y siempre les digo, si es que no está en el catálogo, pídanme y yo se los consigo. Si por ejemplo si aquí, se me cae hoy la Dami papelón venía, hoy la Dami venía con el traje fucsia, entonces le puse hoy los, día me vistió con fucsias. Accesorios fucsias, o sea, tiene todo esta guagua, el igual. Sable. Este es un gran problema. Traer sable es un grandísimo problema. Es bien difícil. Pero ya lo resuelve Nicole. Mis pulseras, como les dije, todo lo que estoy utilizando hoy día. Exacto. Sables. Bueno, no, por ahí. No. O sea, estos son como elementos ya un poquito más. Más avanzados también. Sí, más avanzados. Claro. Por ejemplo, también los candelabros que están por ahí. Shamaidan. Los Shamaidan. Tenemos igual de cinco velas. Ah, tienes de vienen por aquí cantidad de velas. Para poder ajustar a su medida la cabecita. Exacto. Tienen aquí la esponjita para que no les lastime. Igual estos pueden ser personalizados. Perdón, no me lo puedo colocar porque está se más chiquita de mi medida. Se pueden personalizar con, por piedritas ejemplo, cristales. O sin piedritas. Ese... Puedes bailarlo tú o yo, porque tiene turquesa y tiene fucsia también. Perfecto. Y igual, pues, vendido. Incluso hay hasta de 14 velas. ¿Qué es este de acá? No, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay uno que viene con un piso y más. Es desarmable, hello. Es desarmable. ¿Podemos enfocar esto? Este es desarmable, o sea que para empacarlo, le das las vueltitas, o sea, le desenchufas las piezas. Enfoquemos aquí, please. Si se puede, exacto. Cada uno de estos brazos de este candelabro se puede desenchufar, ¿cómo sería la palabra? Desenroscar. Ajá. Y guardas de una manera mucho más cómoda tu shamaidán. Sí. Dato interesante que el shamaidán se utiliza para bodas. O sea, bueno, ya no tanto, pero era un elemento tradicional dentro del ingreso de los novios el rato de entrar a la boda, de presentarse a sus invitados. Entonces, si es que algún rato alguna de ustedes bailan en una boda, háganlo con shamaidán, porque es una manera de preservar también la tradición, ¿no? Otra cosa súper interesante de Rags Bazar es que no solamente es temas de espectáculo, como los trajes. Esto no hablamos, el traje es una belleza. Este es un traje traído de Egipto. Ya. Es hermosamente diseñado. Uno ya reconoce cuando los trajes son traídos. Es otra cosa cuando los trajes son traídos de allá. Es una belleza. Definitivamente. Ve el brillo. Exactamente. Es otra cosa. Es tremendamente cómodo. Pero igual algo que hemos hecho para allá. Pues, es de ya no solamente, igual hay muchos productos que no todos son importados, hay muchos productos que se hacen aquí. Ya. Yeah. Por ejemplo, los bastones se hacen aquí. Incluso ay, qué los hermoso. Trajes los hacemos aquí, porque ya tenemos los cristales, por ejemplo, aquí exacto. Sí podemos enfocar. Eso te iba a preguntar. La materia prima que utilizas es de altísima calidad, porque exacto. Son cristales que vienen de manera individual. Pueden ver el brillo. Exacto. El brillo. ¿Puedes enseñarle a la cámara de allá para que se quede ciega del brillo? Estos son cristales Swarovski. Dami, de ¿qué? Nefertiti. Hola. Te trae la Nefertiti. Voz de los saludos de nuestros televidentes. ¿Quién nos acompaña hoy? Nos acompaña Victoria Alemán, Andrés Agustín, Francisco Soraya. ¡Acho! ¡Dos chicos! Jaramillo, ¡qué belleza dice. También, hombres! Felicitaciones, gracias Damiana, por esta bella iniciativa de crear este espacio. Chévere. Esperemos estar aquí con más ediciones Forever and Ever. Jennifer por ahora, Cuenca. Jennifer Cuenca. Hola, Dami, bella. Saludos a la Neshi, a la Rorro. Mañana bailamos con la Rorro. No revelen, pues, quién es Nefertiti, por favor. Ya saben, es Nefertiti. Aún no han dicho, pero. Francisco Zavala, super magia. Panchito, felicitaciones. Esa muñeca ya está estirada. Guerrero, hombre guerrero. Bueno, sigamos hablando. Veo esta belleza que yo les llamo las belichanclas, disculparás. ¿Las vendes como las belichanclas? Yo les digo belisandalias, un poquito más decente. Un poquito más. Menos bueno, criollo. Esto más galán, igual lo más hacemos, galán. Esto igual lo hacemos con los cristales Swarovski y lo lindo y hermoso de estos aretes es que no pesan nada. Entonces, tú puedes estar haciendo una parte de ir aquí en un mejance así, y volviéndote loca. Que ¿es Swarovski? Esto no, es Swarovski. Y no te va a pesar en absoluto. Y eso es una belleza, porque uno de los problemas tremendos es que uno está bailando y la oreja está así, pero hecha africana, sangrando. Y sale volando el arete, además. Sí. Eso es un clásico. Termina el show y los aretes ahí regados en el piso. No, y, pues, y estos de aquí, Rags Bazar, que me dices, las belisandalias. Para ahí. Ah, no,
para acá, ¿para perdón, acá ya te estoy haciendo bailar. Estos igual sirven para Beli Sandalia, para colocarse aquí en el piecito si gustas, o también sirve como una pulserita. Le está volviendo loca la cámara, a ver. Perdón. Ponte en la patita ya. En la patita. Enseña esa aquí. Changa hermosa que yo le decía a la Nicole. Sí. Me dice, pongo aquí chuta, en mi me dedo. Tengo que tapar. Le digo, no, ¿cómo te vas a tapar con esa changa? Tan bonita. Lúcela changa. Lúcela changa, por y favor. Y también, acá, debería esto haber me sirve una como pulserita. Beli changa. ¿Beli changa? Las belibotas. Cierto, haces las belibotas. Ya vas a empezar a hacer. No, ah, pero utilizas como yo siempre, siempre les digo que lo que no sé me invento. Exacto. Yo les consigo todo, Acuario. Acuario, ¿ves? Creativa. Yo, exacto. Soluciones. Entonces, por ejemplo, esto de la pulserita a mí no se me había ocurrido, pero una de mis alumnas me dice, pero yo quiero para la mano. ¿Y entonces ya? Le dije, ya. Claro, claro. Yo te lo hago para es la próxima. Es que además no es, o sea, si bien esto implica la creatividad de artistas como la Nicole, también está basado mucho en la tradición. Uh-huh. Y es súper importante recalcar que no, más allá de ser accesorio, por así decir, y ser superficial, entre comillas, todo esto, en realidad es parte de prestarle energía, belleza, cuidado a todos los detalles que implican presentarse en un escenario. De alguna manera, todos estos detalles, ponerle amor a lo que yo estoy presentando a mi público, incluso perfume, o sea, yo he visto bailarinas que salen bailando con un aroma increíble, porque es parte del regalo de entregar una danza, de entregar el producto de tu trabajo salido del corazón al público de una manera tan, tan cuidadosa y tan detallada. Entonces, la invitación es para que vayan puliendo cada uno de los detalles de su danza, porque es parte de toda esta magia que vamos creando. Un elemento del cual no hemos hablado es los chinchines, que justo les contaba la historia de los chinchines, que es súper fascinante, y también tenemos la solución para empezar a danzar con chinchines. Y ojo, que a esa cámara los chinchines, please, muy bien. Bueno, estos son unos chinchines de ensayo, ¿sí? Exacto, súper suavitos. Porque y son es de... para no matarle de migraña a la profesora, ¿no es sí. cierto? ¿Qué incluso pasa? También tengo unos como sobrecitos para los chinchines. Ay, qué hermoso, los silenciadores. Exacto, son silenciadores. Genial. Porque eso sí. Genial, genial. Bueno, esto de los chinchines, ojo, que no solamente se utiliza en el belly dance, sobre todo en las danzas tribales, y eso más adelante uh-huh. voy a preguntarle a mi hermosa invitada. ¿Qué más tenemos por aquí? Porque no quiero que se me quede nada en el aire. Vean esta belleza. O sea, no solamente, como les polainas. Dije, es para espectáculo, polainas, sino también para sus prácticas. Es tremendamente importante. Y ojo, estaba viendo, venido de Rusia. Exactamente. Bueno, sí. Las rusas pusieron la moda esta, ¿no? Que más allá de ser moda, es tremendamente protección. Importante para evitar lesiones en tobillos, uh-huh. estar súper calientes de pantorrillas y también rodar, porque mucho esta fricción que ocurre en las vueltas termina afectando las rodillas. Entonces, uh-huh. estas como zapatillitas que te da, no, más bien, ¿cómo se llama? Resbalas. Resbalas, te da fluidez. Y protege la bola del pie, que es lo... Si no... Cuéntenme cómo son sus piecitos, queridas bailarinas. No soy capaz de enseñarles mi planta, sería una deberíamos de hacer terminamos el programa. Con eres eso. Capaz de enseñar tu esa tu es pie. Buena. Challenge, hashtag, show me your planta del pie. Show me your callo. Después de ensayar, después exacto, de la clase. Eso. Eso es buenísimo. Pero y, bueno, estas las polainas... vienen también con los conjuntos de ensayo. De hecho, la promoción del bazar es que si ustedes compran cuéntanos. Un conjunto de ensayo, las polainas les vienen totalmente gratis. Oh, eso, entonces, cuéntanos qué promociones tienes. Tenemos un catálogo enorme de conjuntos de ensayo. E igual, si ustedes tienen un modelo específico, me lo envían, yo se los personalizo en el color, con el estampado, con lo que ustedes quieran, el tamaño que quieran. ¿Puedes personalizar? ¿Puedo personalizar? ¿Se puede personalizar con el nombre? Sí, todo se puede personalizar. Oh, o sea, entras así, ta, 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 ta.
te das la vuelta y ahí dice moreta. Exacto. En brillos. Y más adelante van a ver toda la variedad de productos. Y de ahí de promociones te puedo decir que este año he tenido la modalidad de sacar un producto al mes de oferta. Entonces es como el producto estrella del mes. ¿Cuál es el producto estrella? En marzo el producto estrella son los abanicos de seda. Entonces tienen para un la mujer increíble, están a $46. Entonces acuérdense que tenemos más de... súper bien, el precio está súper bien. Súper bien. ¡Qué bien! Por eso es algo accesible, es de calidad, es personalizado y hay en abanicos creo que tenemos casi 100 modelos de abanicos. ¡Qué maravilla! ¿Y el largo es del mismo en todos los casos o...? No, igual tenemos desde small, medium, large. El small viene desde 120, luego el de 150, luego el de 180. ¡Wow! Centímetros. Y 90 centímetros. O sea, el más grande es 1.80. 1.80. No es el más grande. Hay de 2.10, pero realmente nunca se han atrevido a pedirme unos abanicos. Atrévete, Tete. Baila con 180. Abanico largo. Claro, sería lindísimo. Y además son accesorios, ojo, que hay gente que nos ve que no es solamente de danzas árabes. Esto es un elemento hermosísimo. Alguna vez, por ejemplo, una profe de una parvularia me pidió abanicos para una coreografía de los guaguas. Entonces son elementos que se pueden utilizar en muchos tipos de danza, en una escena de contemporáneo sería precioso. Uh-huh. A propósito, una pregunta, ¿también traes las cintas para niñas? ¿Se podría pedir? Sí, y los velos pois también, que es algo que está de moda últimamente. Los pois, que son estos así. Que tienen una bolita como pesada y con eso tú manejas los pois, pero es súper divertido. Que es onda malabares, ¿no es cierto? Algo así. Yeah. Es entonces, muy acrobático. Así como, perfecto, no. Quien está en el mundo, por ejemplo, del circo, o igual profesoras que tienen sus guaguas y quieren un poco variar, no digo solo profesoras de danza, sino también en kinders, en jardines, como decíamos en mi época. Ahora, ¿cómo se llaman? ¿Nurseries? ¿Cómo? El garden, sí, es el garden. Ya, en los kindergartens o en los jardines. Es una hermosa herramienta para trabajar inteligencia espacial, para el motricidad, el sentido del ritmo. Entonces es súper lindo. Esto tiene toda la posibilidad de migrar más allá del mundo de las danzas árabes. Rax Bazar, ¿dónde te encontramos? Ya pasaron hace un ratito las redes por ahí. En Instagram es súper importante porque ahí se ven fotos chéverísimas de los accesorios, ¿no? Y ahí pueden ver las ofertas y pueden ver los productos nuevos y todo. Perfecto. Entonces, en Instagram, @RaxBazar. Ahí está. En Facebook, RaxBazar. Y por WhatsApp, donde se consolida todo, al 0960-60-6900. Otra vez. 0960-60-6900. También tenemos un local físico. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Está por el Centro Comercial El Bosque. En la calle Cóndor y Brasil. Perfecto. Entonces, igual si quieren acercarse algún momento a ver, estamos ahí. Que muchas veces uno, claro, quiere probar el elemento y eso ya termina de enamorarte. Pero es verdad, todo se consolida hoy en día en WhatsApp, ¿no? Todo se consolida. Escríbanle a la Nicole, pídanle en el catálogo porque es realmente una belleza. Y para cerrar con Rax Bazar, cuéntanos, ¿qué es Rax? ¿Qué es Rax? Puede ser la pregunta, porque me dijiste que hagamos una pregunta. Hagamos una pregunta, esa perfecto. Puede ser la pregunta. Hoy día tengo varios premios. Y la pregunta para el día de hoy es, ¿qué significa Rax? Quien me dé esa respuesta se va a llevar, hoy día tengo dos CDs hermosísimos de nuestro invitado del programa 5, Bazen Ramadán. Aquí está, este se llama Rax del Hob, Danza del Alma. Está acompañado aquí con Hossam Shaker, un egipcio que toca kanun increíblemente, uno de los mejores playadores de kanun, él vive ahora en Europa. Y Makamat Sharkia. Igual con Hossam Shaker. El primer CD, ¿cuál damos con la pregunta, Rax? Ah, ve, este. Rax. Rax. Rax el Ruj. Danza del alma. Nefertiti quiere ganarse los CDs, puede responder. No puedes responder. No puede. Eso sería amar. Pero te prometo conseguirte uno. Basem, regálale a Nefertiti un CDcito. A toda la producción nos tiene que traer unos CDs. Así ve. Y a las invitadas. Entonces, respóndanos qué significa Rax. Y se llevan este CD. Y nos despedimos de Rax Bazar y pasamos a En el Mundo se Baila Así.
Thank you.
Me dice Nefertiti que estoy miau. ¿Será el maquillaje? Miau. Para el siguiente segmento, les tengo que contar que aquí en Quito, aquí en Ecuador, tenemos talentosísimas maestras. Yo las llamo las guerreritas de las danzas antiguas de mujeres. Esa es mi forma de llamarlo. Es una danza mucho, ya les he dicho un montón de veces. Y quienes me conocen, yo soy pero así, y parezco disco rayado diciendo danza milenaria de mujeres, mucho más antigua que la cultura árabe. Pero bueno, sí es súper importante el paso de esta danza a través de la cultura árabe, porque hay mucho que rescatar de ahí. Y eso es lo que les compartimos en los programas, ¿no? Pero ese fue un paréntesis cultural. Tenemos, como les decía, hartísimo talento aquí en el país. Y este segmento es dedicado para ellas, para las maestras, las guerreritas de esta hermosa danza que se dedican día a día, porque no es fácil, díganme que no. No es fácil tener la energía acá permanentemente para compartir este hermosísimo legado de mujeres de milenios atrás. El tip de la semana es para compartir los pequeños secretos, los pasos, los aprendizajes de estas hermosas guerreritas de la danza. Esta noche nos va a acompañar Andrea Palacios con un truco para shimmies. Es más cadera, no hago, no voy,
y que se escuchen los pisados, que se vean más los pies. Si no hago más énfasis, tiene que haber que el movimiento suba. Entonces, me apoyo en los pies para generar el movimiento, pero no es solo pies. Los pies son pequeñas pisadas, chiquitos, 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 como tocar, como palmar, no es piso, 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 si no se escucha, tac, 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 tac. Colgada viendo el video. ¡Qué hermosa la André! Gracias por ese hermoso tip. Y recuerden, queridas maestras e instructoras de danzas orientales, si quieren estar en Harim, solamente tienen que compartirme un videito, contactarme, ahí está el contacto, y estará su tip en el tip de la semana, en los próximos programas. Antes de pasar a nuestro siguiente segmento, quiero mandar saludos, Nefertiti. ¿A quién saludamos? Saludos de Mónica Rivera, siguiendo la entrevista a Vero. Felicidades. Rosana María Celis, hermosa Nicole, de Victoria Alemán, Guru Kaur, Priscila Palacios pregunta. Vero Gurudev Kaur. Jennifer Estrella, Ana María Laufer, Michelle Esteves, Jocelyn Coelho, Andrea Palacios, Patricia Palacios, Jacqueline Merino, Nicole Guapa, Liliana Kingalombo, Lubna. La alumna. ¡Lubna! ¡Wajestini, Javifti! Estefa Llanes, Karen, María Leonor, Lema Lori, Rorro. Lema Lori, mañana Bruna bailes. Bruna Ulloa, desde Nueva York. Brunita, te hemos seguido. ¡Ay! ¡Ya! Mándame, por favor, el video de lo que estabas bailando allá en Nueva York para ponerte en el mundo. Se baila así, versión Ecuador. Mándame, Bruna. Ya tenemos, chicos. Ya tenemos para el próximo programa. Jacqueline Merino dice, compré mi velo en Rags Bazar, 100% garantizado y precios muy accesibles. Una clienta satisfecha. Aquí respondieron la pregunta de qué significa Rags. No vale, no vale, Nefertiti, algunas. No vale. Yo descubrí el fraude televisivo. Sí, yo me metí un autogol ahí. Así que ese CD lo vamos a volver a sortear. Porque la Nefertiti me hace caer en cuenta que yo mismo dije qué significa Rags. No puede ser, pues. La Dami, es que la Dami es medio volada. Chance aire, chance fuego soy yo. Entonces, el aire me hace... de este CD hay algunas canciones. Y una canción en especial, porque a mí me encanta el Saidi, se llama Saidi Fi El Al. ¿Qué significa eso? Ahí sí está el reto. Saidi, que ya saben qué es, Fi El Alf. ¿Qué significa esto? Averigüen, traduzcan, llamen a sus amigas, amigos que hablan lengua árabe. Albacen. Ah, no, pues Albacen no le llamarán. Quien me dé el nombre se lleva el CD y perdonarán el autogol. Vamos a ver qué podemos hacer esta semana o las próximas semanas, dónde podemos aprender, qué talleres podemos tomar, qué espectáculos podemos ver. Tenemos que ir a ver danza lo que más podamos para mantener, como les digo, toda esta energía fluyendo, y mientras más hagamos crecer el público que consume danzas orientales, más fuerte va a estar nuestra comunidad. ¿Qué podemos hacer, Karim, esta semana con la Beli Agenda? Beli Agenda Cultural. Miriam Pérez viene a una formación dirigida para profesionales, nos va a compartir las danzas de la Ruta de la Seda, Nava Dance, que es su impronta y su creación luego de años de danzar danzas de todo el Medio Oriente, Ayur, es una propuesta especialísima en un lugar especial, música en vivo, danza hecha con muchísimo amor, esto es en las Cuevas del Ilaló, va a ser danza y música en vivo a la luz de las velas. Noche de Danza Árabe el 21 de marzo también. Disfruta de una noche al ritmo de las melodías árabes, organizado por Marhala en el Centro Cultural La Nube. No falten. Si es que no van a las cuevas, pues vayan a esto. Descubriendo mi arte de amar. El sábado 21 de marzo, nuestra querida invitada va a compartirles el producto de su experiencia y de su hermoso trabajo espiritual. Oriental Soul, el ciclo de presentaciones
Estamos en Guayaquil, Quito y Cuenca, estas tres ciudades unidas por un solo espectáculo con música en vivo del Cairo Band, dirigida por nuestro invitado de la semana pasada, y vamos a darle el toque internacional. Si usted, bailarina, bailarín, está por Europa, aproveche del 27 al 29 de marzo en Edimburgo. Danzas orientales, dirigido por Nada Dance. Marhaba, en Roma. Bueno, un poco difícil ahora con el querido virus que viene a enseñarnos algunas cosas a los humanos. 3, 4 y 5 de abril. Ojalá se arreglen las cosas para ese entonces y puedan ir a Roma a aprender danza contemporánea. Pueden aprender y enriquecer su estilo. Del 15 de febrero pueden juntar hasta el 11 de abril. Harim Mennur, les comento que este hermoso espectáculo que significa Mujeres de Luz, está abierta la convocatoria para bailarinas de todas las escuelas y agrupaciones de danzas árabes. Enriquece tu trayectoria como artista y solista en Harim Mennur. Racks Oriental. Aquí en Ecuador, el fabuloso Leandro Ferreira, el 18 y 19 de abril, separa tu agenda y aprende de tremendos artistas. Latidos de Egipto en Guayaquil. Atención, bailarinas y artistas en Guayaquil. Sean o no de parte de las danzas árabes, igual aprender ritmos nos viene súper bien. También músicos pueden hacerlo, 18 y 19 de abril. 5, 6, 7 de junio, el Ecuador Belly Dance Congress es concurso, workshops intensivos con Alex Delora, Artem Usunov, ambos viniendo de Rusia, y Mahail Elhelua, la maravillosa bailarina que vimos hoy día en El Mundo Se Baila Así. Puedes adquirir tu Full Pass, que cuesta $250 normalmente, en $200 hasta el 15 de abril. O juntarte con cuatro amigas más y entre ustedes cinco pagan solo $180. April Rose, ella es de Belly Dance Cohesion, búscala en Facebook en junio 20 y 21. Es un proyecto súper interesante que se llevará a cabo aquí en Ecuador. Y sigue el ciclo de danzas Danza Afro Guinea, dirigida por Magali Rodríguez. Para todas nosotras nos viene bien contactar con la raíz, Chakra Raíz, en Casa Espiral. Son cursos abiertos a lo largo de todos estos meses. Diva Darina hace su tour por México. Atención, quienes estén en México, si nos ven, bailarinas de México, pues saben que Dina Darina estará dando su ciclo de talleres en todo el país. Mona Lesa, ella es una fabulosa diseñadora de trajes egipcios, trajes profesionales. Ella estará presente en el Ecuador Belly Dance Congress. Vamos a hacer una preventa los días anteriores al Congress para que separen sus trajes. Egipto Inolvidable 2020, los viajes que realizamos año a año para descubrir la esencia, el latido mismo de la magia de un país milenario que guarda secretos de espiritualidad. Es fascinante el viaje. Taller Danzando con tu Diosa Interior, a cargo de Claudia Vela. Acaba de regresar recargada con energía preciosa desde la India. Ella va a dar, a través de la danza Prem Shakti, valiosísima información y experiencias dentro de su taller para que despiertes tu diosa interior. Contáctala en redes sociales y reserva tu cupo. Esta fue la Belly Agenda Cultural. Me quito mis aparatos de ver. Auspícienos una, ¿cómo se llama? Una óptica, porque además están bien rayaditos los míos. Es momento de presentar a mi queridísima amiga. Tengo que decir que es amiga de hace muchísimo tiempo. Ha sido de alguna manera a distancia, pero una compañera de crecimiento espiritual, porque casualmente empezamos con este arte maravilloso de manera paralela, en la misma época prácticamente. Somos de la generación de la vieja guardia de las danzas árabes aquí en Quito. Dime duro porque no te oigo. ¡Ah, ya! Es que no me dicen duro, necesito uno de esos aparatos que tienen todos aquí. Déjame presentar a mi invitada, por favor, primero, para entrar al segmento.
camellando. Espérense, hago la introducción, déjeme terminar. Esta invitada es una amiga muy especial y ha sido una fuente de muchísima inspiración y de muchísima evolución de las danzas de Medio Oriente aquí en Quito y en el país. Les presento el segmento Camellando, porque mis queridos productores quieren que presente el segmento Camellando. Camellando. No puedo decir me, no puedo decir mu. El camello dice va. Así dice el camello y todos se matan de risa. Les hago sufrir. Les hago sufrir a todos ustedes. Mi invitada. Voy a hacer mi magia. Mi invitada va a venir y se va a materializar aquí al lado mío. Es ¡poñoñoin! ¡Merito Kingalomo! ¡Qué hermosa! ¿Cómo aterrizaste? Ay, aterrizo. ¿Qué tal aterrizar? Hermoso el no viaje. No muy forzoso. No, para nada, para nada. Feliz, muy agradecida de estar aquí esta Ve, noche hasta contigo. De la energía se me caen Voló los papeles, todo. Mija. La Merito, como les decía, si bien nuestros caminos fueron... por su lado, yo por un lado de Quito y la Vero por el otro lado de Quito, por el condado, pero creo que todas hemos caminado de manera paralela en este crecimiento y en esta difusión. Y sí, nos considero guerreras de esta hermosísima práctica. Cuéntanos, Vero, ¿cómo empezó la danza en ti? ¿Cómo llegó la danza a ti? Bueno, nuevamente les agradezco mucho por estar acompañándonos y creo yo que siempre o desde que tuve uso de razón estuve en la búsqueda de encontrar respuestas a temas profundos y existenciales. Uh-huh. Creo que lo que me llevó a eso fue la muerte de mi sobrino a muy temprana edad. Yeah. Yo tenía 13 años cuando él falleció, él tenía 6. Claro, a más de todos los retos, los desafíos propios de mi historia personal, estuve en esa búsqueda. Conocí muchos caminos, tanto religiosos como uh-huh. espirituales y filosóficos. Pero no te voy a negar que cuando conocí la danza árabe, fue la primera medicina real, la primera medicina tangible, la primera medicina que palpé. Comprobable. Comprobable. Claro, que y que aterriza el cuerpo físico. Exacto. Sí. Ya dejó de ser una medicina en el discurso, en la teoría. Uh-huh. Entonces fue lo que me llamó la atención de la danza. Qué hermoso. A más de su magia en los movimientos, en su expresión misma, uh-huh. en su feminidad. Pero este cambio que yo veía de a poquito en mí, porque la mujer que está sentada hoy aquí, hace 18 años no era la misma, era una mujer distinta, era una mujer llena de miedos, con baja autoestima. Así que la mujer que hoy está aquí sentada junto a ti, mi Dami, y estoy tan feliz, agradecida por haber compartido juntos ese camino, porque... Por tu presencia mismo es que me he seguido preparando, inspirándome. Ha sido una inspiración permanente doble mutua. Así que estoy feliz de eso. Como te digo, me entró mucha curiosidad por lo que hizo en mí la danza, así que ahí fue cuando empezaron cambios muy fuertes, muy dramáticos, diría también, en mi vida, porque decidí dejar mi profesión. ¿Qué es lo que pasa a muchísimas, no? Si alguien que nos está viendo por ahí le ha pasado, que yo sé, a muchas llega un momento en que entra la danza en tu vida y llega ese cuestionamiento de lo dejo todo y me lanzo a ciegas a la danza. Es algo que pasa mucho y es por el poder de cambio, el poder de transmutación en la vida personal. Que la danza ejerce, o sea, tiene una magia muy difícil de explicar. Sigue, perdón que te corté. No te preocupes, estamos justamente para fluir en esta conversación, en este reencuentro y recuerdo porque también. Porque no nos hemos visto en siglos. Así es, pero siempre el cariño está ahí, Dami. Y bueno, el asunto es que decidí dejar la ingeniería de empresas. Yo soy ingeniera de empresas. Yeah. Imagínate todo cerebro izquierdo, estructura. Claro. Entonces, nada que ver. Hemisferio izquierdo, full. Exacto. Y bueno, fui a emprender un viaje a la Argentina en búsqueda de danza árabe terapéutica. Yeah. Fue mi primer paso hacia lo que hoy soy, hacia esa transformación que hoy he venido constatando, palpando, claro. sintiendo. Y bueno,
Para no alargarles el cuento, una vez que llegué acá al Ecuador, llegué con tanta información que no sabía cómo transmitir. Y claro, esto les hablo hace muchos años, en el 2003. ¿2003? En el 2003. En el 2003 yo estaba aprendiendo danzas árabes en Moscú. Ahí estaba empezando también y fue mi primer viaje a Egipto. ¿Ve? El 2003 ha sido nuestro año especial. Es muy paralelo y es muy, hay que acotar. Es un fenómeno colectivo, siento yo. Es un fenómeno que nos conecta a todas, que experimentamos lo mismo, aunque no crean. Los mismos cuestionamientos, las mismas inseguridades en el camino, las mismas victorias, las mismas ganancias dentro de uno, esas ganancias intangibles, ¿no? De ir creciendo interiormente. Y digo esto porque ahorita que hablamos del 2003, o sea, los hitos pasan también de manera paralela. Yo siento, y voy a confesar algo, la idea de hacer Harim, para mí, si puedo graficarlo, es abrir mi corazón, abrir todo lo que estaba haciendo, porque de alguna manera estaba muy, muy en lo mío. Y esto me trae tremendas ganancias, que es volverte a ver a ti, ver a nuevas emprendedoras, retroalimentarnos entre todas a través de la tecnología, al fin y al cabo, pero nos retroalimentamos de experiencias. Y eso, o sea, es un colectivo. Mientras trabajamos en individual, estamos haciendo bien a todo el colectivo. Esa primera etapa de Vero, y ahí viene la segunda pregunta del día de hoy para ganarse el segundo CD. Hasta ahora no nos responden, ¿no?, del primer CD. Sí, ya tenemos una ganadora. A ver. Es Katy López. ¡Katy López! Respondió. ¡Ancho! Por favor, danos la fuente. ¿De dónde averiguaste qué significa Saidi Fiel Alf? Saidi, del corazón. Saidi del corazón. Saidi, ya sabemos. Fi, ¿dónde? Enti Fi, ¿dónde estás? Él, de Yaf, o sea, de corazón, Alf. Por asociación. O Albi, o Calvi en el resto de Medio Oriente, pero en Egipto, Albi. Muy bien, te llevas este hermoso CD, por favor, báilalo, escúchalo en el auto, gózalo, báilalo, y algo más nos quiere decir Nefertiti. Tenemos saludos de nuestros seguidores de Harim para Vero. ¡Berito! Gabriela MV. Gracias, Berito, por todo lo aprendido. Michu Esteves, qué preciosas palabras. Te he visto bailar y se nota tu danza, ese cariño. Gracias por compartir. Saludos de César Andrés, de Coalita, de Lorena Cecilia, de Mauricio Villasís, de Kevin Javier, Gabriela Córdoba Brito, Cristina Hidalgo, Victoria Alemán. Qué hermoso. Besos allá. Gracias. Les mandamos besos cariñosos y energía de amor. El siguiente CD viene a propósito de mi invitada. ¿Quién me responde cómo se llamaba la primera escuela que abrió Vero Kingalombo, que fue el donde viniste a compartir esa joya que trajiste de Argentina, la experiencia de Argentina? Llegaste, dijiste, voy a compartir. ¿Cómo se llamó esa escuela? Se lleva este CD. No digas el nombre, pero cuéntanos esa etapa, esa primera etapa, bueno, como escuela. Esa primera etapa para mí me marcó mucho, porque más bien fue lo que yo aprendí o más bien sentí que no era lo que buscaba. Sí. ¿Al cabo de cuánto tiempo? Al cabo de 2 años. No era lo que buscaba. Necesitaba encontrar respuestas más profundas. Y por ello decidí cerrar la escuela. Porque no estaba resonando, no estaba haciendo lo que mi corazón sabía que tenía que hacer en ese instante. Ahora, esto suena como muy resumido y fácil, y como que uno tuviera la certeza y decir, ok, no resueno y ya, tomo la decisión. Es un proceso largo, es muy fuerte, difícil, muy intenso. Además de escuchar el corazón. Claro. Como tip, ¿qué podrías compartirnos justamente para escuchar la voz del corazón? O sea, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo es el método? ¿Cuál es la herramienta para llegar a esas certezas internas? Meditar. Meditación. Sí, meditación. Y la meditación no en el sentido de verlo como, ay, no voy a pensar, no voy a sentir, ¿no? Más bien de llevar la atención a lo que realmente estoy pensando, a lo que estoy sintiendo, y si hay una coherencia en eso. Si es que hay una coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y lo que hago. Correcto. Esa es la fórmula.
La fórmula es coherencia de sentimiento, acción y pensamiento. Va en ese orden, más bien pensamiento, sentimiento y acción. Ese sería el orden. Acuérdense, quienes están en ese... Y es una época de muchísimas preguntas internas. Es una época, como decíamos, de lo colectivo, de cambio. Yo, en serio, a pesar de que lo que vemos en redes y en noticias, que puede ser muy negativo y toda la gente está alarmada por X, Y, Z motivos, a la vez es una época que nos da la oportunidad de crecer espiritualmente. Y hoy en día nada funciona si no estamos en coherencia. O sea, bueno, hay muchas teorías, las ondas Schumann, etcétera, etcétera, que todo se manifiesta inmediatamente y eso nos refleja en el plano físico cuando no estamos en coherencia. Entonces, acuérdense. Pensamiento, sentimiento y acción. Perfecto. La escuela, la primera escuela. De ahí entonces decidiste cerrar. Decidí cerrar y bueno, a mi vida aparecieron muchos caminos más dancísticos. Apareció el Kundalini Yoga y fue hermoso, fue a través tuyo también. Fue una invitación, claro. Mentira. Yo recuerdo ese año, tú me invitaste. A un Mujeres de Luz. A un Mujeres de Luz, fuimos juntas. Conocí a Harikarm, claro, hicimos yoga juntas mucho tiempo, sí. Por favor, yoga Kundalini, esa es otra práctica de energía femenina, claro, maravillosa. Que sí, que va muy afín a la danza árabe. Uh-huh. Entonces, cada vez encontraba más caminitos que me invitaban a decir, eso es lo que quiero. Esa es mi línea. Esa es mi línea. Esa es mi dharma, esa es mi vocación y mi servicio. Recuerda que tú también trajiste a Antonina Canal con la danza Prem Shakti. Hicimos los talleres con ella. ¡Qué bestia! Eso fue hace siglos. Hace años. Si nos está viendo Antonina, le mandamos un beso, un abrazo enorme, porque ha sido igual. Fuente de inspiración. Así es. Tremenda escritora. Ella es colombiana. Ella es la creadora de Prem Shakti, de esta filosofía, de esta práctica que unifica la danza y el crecimiento espiritual. Y pupila de ella es Claudia Vela, de quien anunciamos hoy día que hay el taller Despertando la Diosa. ¿Qué puntos en común encuentras? Porque aparentemente es muy distinto el mundo del yoga y las danzas de Medio Oriente. ¿Cómo conectas sobre todo el Kundalini con nuestra práctica de danza? Primero, el cuerpo, o sea, el viaje a través del cuerpo, conectar con esa información que está y ese potencial creativo que está en cada uno de nosotros. Es un viaje hacia el cuerpo profundo, tanto el Kundalini yoga como la danza árabe. Correcto. Obviamente, es la guía la que te va a ayudar a llegar hacia el cuerpo profundo y rescatar de ahí esa información cósmica. No solo ancestral, es cósmica. Es cósmica, exacto, hacer el download. Así es. Y es impresionante cuando se trata de temas espirituales. No sé si te ha pasado, Vero, y a ustedes que nos están siguiendo. No viene la información lineal, no es información que entra a través del cerebro, como cuando lees o ves un documental, es como que entra linealmente a través del filtro de la razón. Todo el tema espiritual, sutil, es como un gran download, como que pones en la aplicación bajar y boom, baja la información. Es impresionante y eso pasa inconscientemente. Cuando practicas, cuando te agarras de esa, en muchos casos, de esa tabla de salvación o salvavidas que es la danza o la práctica de yoga kundalini o de la meditación, lo que importa, y he escuchado a muchos maestros, es la práctica. Abraza la práctica, pégate a la práctica y eso, en otras palabras, se traduce a disciplina. Así es. ¿Qué puedes decirnos de la disciplina? Bueno, la disciplina es también un arte, ¿no? Va de la mano con el crecimiento integral de la persona. Uh-huh. No podemos dejarle de lado a la disciplina porque nos permite seguir conectando y descubriendo y sacando ese potencial del que hablamos, es que está ahí. Esa constancia. Exacto. Seguir nutriéndose. Sí. Vero, la siguiente etapa. ¿Cuánto tiempo pasó de tu primera escuela a la segunda? ¿Y cuál fue el eje principal de tu segundo proyecto? El eje principal fue en mi vida y haberle integrado el Kundalini Yoga. Yeah. Integrado ya en mi vida. Ya encarnar, no solo estudiar, sino encarnar la vivirlo. Teoría, vivirla.
Entonces, la verdad que yo quise abrir el centro, ya me sentía más segura. Ya no fue como cuando llegué de la Argentina en el 2003, con tanta información y sin la capacidad de poder transmitir, manifestar, vivir. Ya fue distinto. Y bueno, esto fue en el 2010. Ahí conocí a un gran hombre, en verdad, atraje un gran hombre a mi vida, que con él fue el impulso que me dio y me dijo, no, abre tu centro. La energía masculina que manifiesta. Que manifiesta. Y ahí viene la complementariedad, que es súper importante asimilarla. Y nunca pensé hablar de esto en el programa, pero sí es una época en la que, y aquí, por eso digo y felicito cada vez que nos ve un hombre en el programa, ¿qué falta hace integrar de manera positiva al masculino? Todo lo que vemos hoy en día es confrontación. Es comprensible porque la confrontación es producto de una herida muy antigua en lo femenino. Pero como mujeres y como energía sanadora, invitar, integrar lo masculino de manera positiva, ¿no? Eso es lo que deberíamos, a lo que deberíamos apuntar. Entonces aparece esta hermosa energía masculina en tu vida. Antes, para complementar lo que tú dices, parte de la sanación justamente es reconocer esas dos fuerzas en cada uno de nosotros, independientemente del género que tengamos. Todo el universo está constituido por la energía femenina y masculina. Todo el universo. Entonces, el primer paso para una sanación auténtica y real, es reconocer y luego administrar, aprender a administrar esas dos fuerzas, porque esas dos fuerzas nos mueven. En breves palabras, en una mujer, ¿cómo se manifiesta su energía masculina? La energía masculina es la capacidad que te lleva a la acción. Ejecutar. No haces nada si no tienes la energía masculina. Organización, divide, separa. Clasifica. En positivo, clasifica. Ejecuta. Claro. Sí. En cambio, la energía femenina abraza, une, junta. Contiene. Y nutre. ¡Qué bonito! Otra cosa que quería decir es, bueno, neoprana. Neoprana. Cuéntanos de neoprana. Y antes de que nos cuentes de neoprana, tú y yo, sin haberlo planificado, compartimos el mismo símbolo. Sin haberlo planificado, el ojo de Horus. Y tú eres el ojo... Yo soy el ojo derecho y tú eres el ojo izquierdo. Y yo soy el izquierdo, qué locura. Cuéntanos. ¡Ajá! ¡Qué bonito! Aquí, qué hermoso. Ve los dos ojitos sentados en la carpa aquí. No, qué lindo, en verdad. A ver, cuéntanos. Bueno, neoprana es un espacio que definitivamente tiene mi esencia. Es un espacio donde está abierta al encuentro, a la celebración, donde confluyen algunas disciplinas, métodos milenarios, abiertos hacia el desarrollo personal. Trabajo con la danza árabe específicamente, enfocado hacia el desarrollo personal, que sea una herramienta o una técnica que apoye en el proceso terapéutico. Sí, tomando en cuenta desde mi propia experiencia lo que les manifiesto, lo que he vivido, lo que he palpado y lo que me ha permitido y yo me he servido de esta danza. Es una maravilla, es una magia. También hemos hecho desde el 2010 en Neoprana círculos de mujeres, bendiciones de úteros, danzas sagradas. Bueno, viene todo lo que voy resonando en ese momento y aparece, llegan la gente, hacemos talleres. Y hace 3 años que integré en el espacio la joya que yo le llamo y que es la danza primal. Eso, cuéntanos un poquito más. Bueno, la danza primal viene de una metodología profunda creada por Daniel Taropio, que también es argentino. Y volví otra vez allá. Hay mucha luz floreciendo en Argentina. Argentina. ¿Y sabes qué es? Es hablando de la Kundalini, de la energía Kundalini, es como la base, es la raíz de la Kundalini de toda Latinoamérica, de toda América hasta el norte. Es como la base de toda esa espina y de esa energía que está despertando. Y Ecuador es del corazón. ¡Ay, qué lindo! Sí. Por eso es que somos tan cálidos. Claro. Tan... Y tiene forma de corazón. Ahora sí. Después de Perú. Perú nos ayudó a descubrir que tenemos forma de chakra corazón. 4. Gracias, Perú. Saludos a nuestras amigas de Perú. Cuéntanos. Saludos de Mónica Rojas para Dami desde Guayaquil. Moni, querida. Monkey.
Qué lindo que era bailar contigo en clases. Te mandamos un besote. Y muchísimos saludos también para Vero, Karen Flute, Claudia Vela, dice, bellas diosas y corazón. Y hay respuestas ya de cómo se llamaba la primera escuela de Vero. ¿Cómo se llamaba? La Vero, Fanny lo va a decir. Carrera dice, Nura Faiza. Nura Faiza era tu primera escuela. ¿Qué significaba? Nos volvemos un poquito atrás en el tiempo. Sabes que en ese tiempo ni lo pensé, pero ahora que, claro, con el pasar del tiempo veo, Nura es llena de luz. ¡Ay, qué lindo! Nur, pues. Nura, claro. Jarín, Nur, mujeres llena de luz. ¡Qué bestia! Otra conexión hoy. ¡Qué locura! Y Faiza, victoria, victoriosa. Ya, yeah. Luz victoriosa. Luz victoriosa. De alguna manera estabas evocando ya lo que pasaría en tu futuro. ¿Qué me dice ahí, producción? Hoy nos quedan solo 5 minutos. Aceleremos la información porque no queremos que se queden con Fanny Carrera. Ella estuvo en Nura Faiza. Claro, qué ella lindo. Está en el estudio. Qué hermoso camino de crecimiento a través de la danza. Síguenos contando entonces de la danza primal. Bueno, y la danza primal, como les decía, viene de una metodología profunda. Y bueno, la cosa es experimentarlo. Les quiero invitar a un taller que voy a hacer de chakra 4, justamente la capacidad de amar. Por ahí si tienen algún duelo no procesado, algún resentimiento profundo, alguna ruptura, el llamado es para eso. La danza primal es la invitación, es una metodología de autoexploración, de viajar a través del inconsciente al cuerpo profundo. No se necesita saber danza, no se necesita hacer pasos estructurados, para nada. Más bien, para quienes danzamos, es súper difícil romper ese molde. Claro. Y entregarse a la experiencia, ahí se danza primal. Sí, sabes que te cuento, alguna vez yo tenía tengo una alumna que tú le ves y danza como una mariposa, como un ángel volando, y cuando hizo el taller de danza primal se pasmó, no podía. Claro. Y justo en el chakra 2, que la danza árabe es puro chakra 2. Exacto. Entonces, estaba acá. Claro, entonces eso te da información para indagar en ti, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me pasó? ¿Qué me impide moverme? ¿Dónde me falta equilibrar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, eso es lo que hace la danza primal. Está basada en la psicología transpersonal integral. Yeah. Es una metodología muy profunda que yo invito, pienso yo, que la humanidad deberíamos hacer por lo menos una vez danza primal, experimentar y llevar esa experiencia. Cuesta mucho, y ahorita dices, todos deberíamos hacerlo, me pasa por la mente así, un listado de personas que me encantaría, de mi vida, de mi familia, que me encantaría que lo hicieran, pero digo, claro, para soltarse ese tipo de experiencias, uno tiene que empezar por justo soltar. Tener estructuras. No, humildad, pero no hablo desde el ego, sino la humildad de soltar el control. Y eso es algo que caracteriza a la vida moderna y occidente, ¿no? Y el molde occidente está ya generalizándose prácticamente en todo el mundo. Lo puedo decir porque lo he visto en Egipto. Tenemos muy metido a esta necesidad de controlar y de entender lo que está pasando. Soltarlo es una gran aventura para abrirse a nuevas experiencias de crecimiento. Así es. ¿El taller cuándo va a ser? El taller va a ser el 21 de marzo, es en la tarde. Yeah. Y bueno, esta noche quiero entregar 2 cupos, pero a las personas que realmente estén bien interesadas en autoexplorarse a través del movimiento, a través de la danza, que tengan ese tiempo, dura más o menos 4 horas y media. 4 horas. Y es en la tarde. Vuélvenos a repetir las palabras claves que deberían resonar en ti, que nos estás viendo ahora, para que nos digas, siento que quiero este taller. Esto sí no vamos a sortear ni nada, no, es lo solo siento entrego, y lo vibro. Si realmente sientes que a través del movimiento, que quieres indagar, conectar con tu historia, con tu información, quieres viajar, quieres rescatar algo de ti, una herida profunda, un duelo que no has superado, este es el taller para ti. Hermoso. Y hazlo de corazón, o sea, si es que ahora te manifiestas y dices, yo siento que quiero este taller, hazlo de muchísimo corazón y con mucha transparencia, porque podríamos estar usando un espacio que le corresponde por ley universal a otra persona. Entonces, si realmente lo vibras y
quieres entregarte esta experiencia. Este día tan especial que es el 21. El 21 de marzo, el equinoccio de primavera. ¿Qué energía trae el equinoccio de primavera? Ay, a mí se me han manifestado mágicas revelaciones. Justo te había comentado, Dami, que hace 10 años recibí en la fecha de hoy, el 11, una invitación a realizar la ceremonia de equinoccio en un lugar. Yeah. Para mí fue un honor, la verdad. Y bueno, me preparé para ello y preparé para el final una danza en donde primero danzaba con la danza oriental, con la danza árabe, y al final enganchaba con la danza andina y volvía a la danza árabe. Y hacía cambios de vestuario. O sea, fue una locura. Que eso fue lo que dio origen al nacimiento de la danza tribal andina, que es una fusión con la danza árabe. Exacto, eso. Quiero que nos cuentes más porque, perdón que te corte, es también un hito súper importante, interesante en tu trayectoria, esa integración de estas dos danzas. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué dio a luz esto? ¿Y qué nos puedes contar sobre esta? Bueno, estas dos danzas son dos fuerzas poderosas que a mí me permitieron y son parte también de mi transformación personal. Y por eso es del amor que siento hacia ellas y con mucho respeto, la verdad, que las integré. Y bueno, una herramienta de la que me valí fue la danza tribal y la fusión, y sentí la libertad de hacerlo sin el miedo al rechazo, sin el miedo a que digan, bueno, ¿qué está haciendo esta chica? Y hasta ahora, cuando presentamos en escenarios o cuando bailo yo con mis guaguas, es una maravilla. O sea, la gente resuena, se ve que vibran, que disfrutan, que gozan, que aplauden, que les gusta mucho. ¡Qué hermoso, Vero! Entonces es una conexión, la verdad, con estas dos fuerzas que, como te digo, para mí representan la sanación. Dos medicinas, mis primeras medicinas con las que logré conectarme. Y esta palabra medicina me resuena tanto porque hace poco en Instagram, claro, otra vez la tecnología, pero que la tecnología sea para subir la frecuencia y compartir cosas hermosas, pregunté, ¿la danza es para ti medicina? Y vinieron unas respuestas increíbles, porque esa es una de las conclusiones que he sacado, uno de los realizations que he sacado últimamente. En mi experiencia, la danza es medicinal, completamente medicinal. Todo tipo de danza, el movimiento físico y además basado en danzas milenarias o en prácticas milenarias como lo es el yoga, son indudablemente, pero es a ciegas que puedes entrar y saber que vas a tener sin razonamiento, sin cuestionamiento, crecimiento y mucha nutrición de carácter espiritual, emocional, psíquico. Antes de despedirnos, porque me dicen que ya nos despidamos, yo no quiero. No nos despidamos. A ver, Nefertiti, cuéntanos novedades. Lubna Bohou dice, yo quiero ir al taller. ¡Lubna! ¡Qué hermoso! Rosana Ramos Ellis. Yo las siento que deseo este taller. Debo dejar un dolor profundo atrás. Me haría mucho bien. Hermoso. Hay algunas personas que dicen, no se puede leer todos los comentarios y todos los saludos, pero un saludo a todos los seguidores de Harim. ¡Qué lindo! Gracias, sí. Hubo gracias bastante frecuencia el día de hoy. Jazz Bilbao dice, ¿qué encuentro tan profundo? Damiana Levy, Doti y Vero fueron... Fluyen con sutileza, transmiten tanta sabiduría. Excelente programa. Saludos de Jazz y Rocío. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por tanto amor. Y aquí me pasan un telegrama. ¿Cuándo empezamos a practicar telepatía, Joss? Por favor. Katy López, Kat López se lleva el primer CD, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que, recuérdenme, que ya me volé con esta Saidi conversación? Saidi del corazón. Saidi del corazón, claro, Katy López, que estuviste en Egipto, ¿cómo no vas a saberlo? Fanny Carrera, te llevaste el segundo CD, disfrútalo mucho, báilalo mucho, gracias a esa etapa hermosa que pasaste en Nora Faiz, en la luz victoriosa. Sí. Y los dos espacios en el taller los tiene Lubna, que además te cuento, Lubna es quien se sienta aquí en los anteriores programas, tiene un corazón generosísimo, nos ha traído sus dulces, su comida, la joya de Marruecos, es mi joya de Marruecos, que nos trae amorosamente comida, ha hecho los hammams,
hammam, spa y baño árabe, por favor, dense ese regalito de dejarse mimar por un ser amorosísimo como es Lubna. Y qué alegría que vayas al taller, Lubna querida, que además siempre que le digo baila, dice, no, yo no bailo. Entonces te vas a abrir. Anda, esta experiencia que me alegro que la tengas. ¿Y quién más va a ir, mi querida Neshi? Rosana Ramos Celis. Ya revelé otra vez. Rosana Ramos, también bienvenida a esta hermosa experiencia, el día de equinoccio de primavera. Que renazca tu ser a través de esta hermosa etapa y este hermoso taller. ¿Qué más me quieres decir? Sí, 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 estaba consciente, verás. Hoy día estoy bien concentradita. ¿Qué será? Vamos a saludar y a conocer nuevamente a nuestros queridos auspiciantes por quienes estamos aquí. Damiana Levy Studio. Estamos en Cumbayá y en Quito con danzas árabes. Enfoque TV, nuestro querido canal. Equa Online, soluciones en internet. Contacta María Eugenia. Rax Bazar Árabe. Mis joyitas y mis accesorios del día de hoy han sido gracias a Rax Bazar by Amira. No se olviden de contactarla para conocer su extenso y bellísimo catálogo de 1001 accesorios. Para despedir, los dos ojos de oros, deme esa manito. A ver, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos trenzamos? Yo te iba a abrazar más bien. Nos vamos a abrazar, que salgan los dos ojitos de oros. Sí. Nunca dejen de bailar, nunca dejen de seguir la voz de su corazón. Fluyan sin miedos. Cuando uno atraviesa el muro de los miedos, crece. Femenino y masculino. Femenino y masculino, integrándolo todo. Linda noche para todas. ¿Algo más quieres agregar, mi querida Vero? Gracias. Solo eso, gracias. Y encantada les espero con la danza árabe desde esta propuesta. Sí, búsquenla en redes porque tiene muchísima información valiosísima y hermosa, mi Vero, en Neoprana. Gracias, Verito. Con lindo. Te agradezco mucho, de verdad. Te quiero mucho. Sí, te quiero mucho.